Querido profesor Leyem, mi nombre es Belén y hablo en nombre de todas las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. Hoy estamos aquí reunidos para rendirte un homenaje por todo lo que hiciste por nosotros. Descubriste la trisomía 21 y muchos otros síndromes de origen genético. Dedicaste toda tu vida a investigar para ayudarnos y querías ayudarnos porque creías y veías el valor de las personas con discapacidad intelectual. Tú sabías que nosotros somos personas como todas las demás. Es verdad que hay cosas que nos cuestan más trabajo, pero con ayuda y con nuestra fuerza de voluntad logramos hacerlas. Tú sabías que somos capaces de aprender, somos capaces de amar, somos capaces de trabajar, somos capaces de tener amigos, somos capaces de divertirnos, somos capaces de muchas cosas, pero sobre todo somos capaces de ser felices. Por eso siempre nos trataste como a cualquier otra persona y nos defendiste siempre. Sabemos que te fuiste al cielo con la enorme pena de que tus descubrimientos genéticos que te hicieron tan feliz porque pensaste que nos podían ayudar. Se volvieron para que esto no fuera así. Trataste por todos los medios y empleaste todas tus fuerzas para evitarlo. Levantaste tu voz muchas veces, aún sabiendo que esto te pasaría una factura muy alta, pero el amor que sentías hacia nosotros te dio fuerza para hacerlo y nunca nos abandonaste. Te enfrentaste a muchas situaciones difíciles y ¿sabes una cosa, profesor Leyem? En esto nos parecemos nosotros. Y tú, en cada día tenemos que vivir en un mundo que en muchas ocasiones no nos comprende. Pero, igual que tú, nunca tiraste la toalla. Nosotros tampoco vamos a hacerlo. Seguiremos luchando para demostrar que somos personas como todas las demás. Porque ir un poco más despacio o necesitar ayuda para algunas cosas no es razón suficiente para que el mundo se pierda todo lo que nosotros podemos aportar. Ahora sabemos que estás en el cielo y queremos pedirte que estés tranquilo, porque hay muchas personas que vamos a continuar con tu labor y con tu obra. Por último, queremos decirte que nosotros seguimos contando contigo. Siempre nos ayudaste, cuidaste y protegiste. Ahora desde el cielo
con la ayuda de Dios, de la Virgen María, sabemos que seguirás velando por nosotros y dándonos ánimo y fuerza para seguir adelante. Recibe un abrazo muy grande y muy cariñoso de todas las personas con discapacidad intelectual.